Amigo Radio Escucha de Batero Digital, hemos visto en los últimos días cómo la República Dominicana se ha vuelto tan violenta. La gente ya no quiere discutir entre personas de forma amigable y todos quieren resolverlo a través de la violencia. La violencia es un método que no se puede usar en una sociedad civilizada. Y la gente se pregunta por qué. Yo le tengo la respuesta. Cuando usted no le teme a las cosas de Dios, la gente se vuelve violenta. Cuando usted no teme rendirle cuenta a Dios, la gente se vuelve violenta. Porque el demonio se apodera de su mente y quiere resolver a través de la violencia todo. Y no puede ser así. Debemos hablar entre nosotros, discutir y llegar a acuerdo. Porque recuerde que la violencia no es parte del vivir entre personas. Dios ha hecho al hombre para que entre ellos o entre todos nos ayudemos a sobrevivir en el tiempo que uno tiene en esta vida. Por eso hay que acercarse a Dios. Desde que usted amanece, debe encaminar su vida a Dios para que le dé la comprensión, la pasión para entender la gente. Debe comenzar desde su casa a no ser violento con su familia o con su esposa. Debe dialogar y determinar cuál es el mejor camino. Porque Dios no quiere gente violenta. Dios quiere hombres humillados a la norma de Dios. Dios quiere gente compasivo que puedan entender la situación en los momentos difíciles. No deje que nadie te saque de camino. Acércate a Dios como lo mejor que te puede pasar. Porque puede llegar alto, puede tener una profesión, puede tener mucho dinero, pero nadie es más grande que Dios. Dios es el creador del mundo, el dador de dadores, el que ha creado el mundo para que tú vivas en él. Disfrute de la naturaleza, disfrute de la belleza, y eso solamente puede hacerlo Dios. Se ha desatado una revolución contra Dios, donde la gente quiere desafiar a Dios y nadie puede ser posible porque nadie es más grande que Él. Y por más alto que el hombre haya llegado, Dios sigue siendo Dios. Dios creó el mundo, creó la gente, creó la naturaleza. ¿Quién se puede igualar a Él? Entonces, no te confunda, sigue por el camino correcto. Porque al final de tu vida tendrá que rendir cuenta ante Dios. Esa es nuestra humilde opinión para que no te deje confundir y recuerde que Dios es grande y que Dios es verdadero. Que Dios sigue siendo Dios por más alto que tú quieras llegar. No te deje confundir por la avaricia. Siempre sigue el camino de Dios, que es el camino correcto y perfecto para la vida misma.